que hay que decirlo, llega el verano y quien menos quiere estar con la silueta, el arreglito. ¿Y qué pasa? Claro, y la gente piensa que en lugar de hacer una buena dieta, con una vida sana, hacer sus ejercicios, creen que todo se arregla con un cuchillo, con una liposucción, con extraer la grasa. Pero ya, si ha decidido y optado por eso, tiene que elegir muy bien a dónde ir y que tenga todas las garantías de seguridad. Precisamente Adolfo nos va a informar de eso. Adelante. Adolfo Pitanguí, buenos días. Muy buenos días con todos los televidentes, con la salud, con la vida. No se juega, no hay dinero que pueda cubrir, ¿no?, una fatal muerte como lo que ocurrió con esta señora en un centro estético donde se sometió a una cirugía para una liposucción. Yo me encuentro con el doctor Alberto Calvo en un quirófano, por eso estamos así, vestidos de esta manera. Doctor Calvo, ¿una liposucción se puede efectuar en un centro estético? ¿Se debe efectuar en un centro estético? Claro, eso es imposible, ¿no? Para que haya una liposucción tiene que ser en un centro quirúrgico dentro de una clínica o un centro autorizado. Los centros estéticos son para hacer cosas pequeñas como depilación, la ceja, las pestañas. Y cosas que no intervenga el médico, porque desde que el médico ya va a intervenir, aunque sea poniendo una inyección, si es una inyección o algo pequeñito que no va a cortar u operar, tiene que ser en un centro médico. Exacto. Por ejemplo, Maritere Pedro, hay muchas personas que dicen, no, el botox, el ácido hialurónico, el relleno, que es muy, muy, muy estético. ¿Se puede hacer en un centro donde la gente se peina, se hace la ceja? Aun cuando hacen y hacen algunos colegas, no lo deben hacer porque ya es un acto médico. Y el acto médico se hace en un centro hospitalario, clínica, centro médico. Nos vamos al punto, Adolfo. Doctor Calvo, estamos en un quirófano. Maritere, te escucho. Empecemos por el principio. No todo el mundo sabe lo que es una liposucción y en qué consiste. Que lo explique rápidamente para que la gente sepa de qué estamos hablando. Rápidamente, doctor, una liposucción, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué se necesita? Ya, es muy fácil entenderlo. Lipo es grasa y succión, succionar. Es succionar la grasa. Cuando hablamos de lipoescultura, ya es modelar la grasa, es sacar y poner. Para succionar la grasa en realidad no es tan fácil como aspirar algo. Se necesita una serie de instrumental y una serie de ambientes y debe ser en una clínica para poder estar seguro. ¿Dónde estamos, doctor? Por ejemplo, alguien que ya llegó a un quirófano y se va a someter a una liposucción, ¿qué tiene que tener este quirófano? Por favor, descríbalo. Bueno, primero hablamos de aparatos, ambientes y profesionales. Ajá. Doctor, si todo tiene aparatos, tenemos las... Claro, todo interviene. Que nos enseñe las cánulas con las que sacan la grasa. Acá están mirando, por ejemplo, acá están mirando, son las cánulas. Las cánulas han ido evolucionando, hay de distinto calibre y cada una es específica para una cosa. Me imagino que la evolución es esta, ¿no? La más delgadita. Por ejemplo, son agujas, como unas agujas romas, si pueden ver acá, y ese es uno de los accidentes que sucede. ¿Y eso solo lo manipula un cirujano plástico? Porque eso es importante, porque si ven esto, es romo, pero si yo me hinco, no me va a hincar, pero si alguien lo hace con una fuerza excesiva, sí va a perforar, y ese es un accidente. Estas son las que se llaman cánulas para absorción de grasa. En cuanto a... Esta es para destrucción de la grasa. Que esta, como vemos, no aspira, pero tiene una punta que por acá pasa el láser. Este es un láser, por ejemplo, de unos 5 años de antigüedad. Si esto solo lo manipula un cirujano plástico y debe estar dentro de un quirófano, ¿cómo es que estos centros cosmiatras consiguen todo estos aparatos médicos? Peluquerías, como dicen. Porque estamos en la cultura de la informalidad, que van a emancipación y cualquiera puede comprar una cánula de estas. Entonces, pero debería estar normado y regulado que este instrumental solo lo deben manejar médicos y este específicamente es cirujanos plásticos. Bien. Veamos el instrumental médico, los aparatos, porque a mí me llama mucho la atención este quirófano porque realmente se ve muy completo, Maritere, Pedro. ¿Qué cosa hay en un quirófano? ¿Qué tiene que haber donde alguien se va a someter a una liposucción? Por ejemplo, hace un momentito vimos una cánula láser un poquito más antigua y ahora son un poco más modernas y son cada vez más delgadas. Y el láser, la luz láser que quema. Imagínate que usan láser para quemar un metal. Hay que tener capacidad y entrenamiento para que... ¿Qué hace este apunta láser? Esta puntita quema. Esta puntita quema y destruye la grasa. Pero hay que manejarlo con precaución y con seguridad.
¿Qué pasa si eso está mal manipulado por alguien que no sabe, que no es un médico cirujano como usted? Lo menos que puede pasar es que haya retracciones. Retracciones, Adolfo, quiere decir que quedan huequitos en la operación. Y lo más es que puede ser eventos fatales. Maritere, te escuchamos mientras vamos viendo todo lo que hay en el quirófano. Uh-huh. Sí. Sí, vamos a preguntarle, doctor, ¿dónde suele hacerse la liposucción con más frecuencia? Hay gente que dice que la grasita del brazo, que la grasita del abdomen, que la grasita de las caderas. ¿Dónde es el sitio más frecuente y que además conlleva sus riesgos, por supuesto? Lo más frecuente, Maritere, es la zona abdominal. La mayoría de pacientes, hombres y mujeres, nos piden, justo estamos en la época, pues, estar listos para el verano y hacerse en la barriguita, la cintura, porque no quieren hacer ejercicios, y lo que tú dijiste al inicio es lo mejor, ¿no? Hay que hacer dieta y vida sana y ejercicio, pero cuando no hay dieta, vida sana y ejercicio, quieren reducir con una liposucción. ¿Puede marcar, doctor, el abdomen? Sí. Por ejemplo, tenemos a la señorita, generalmente es en esta zona de acá, de la barriga, la cintura, si se imaginan las que nos ven, esos rollitos que están, doctor, una consulta, cintura, atrás en la cola, dígame. Doctor, una consulta que precisamente nos llega a través de las redes de Latina Noticias. ¿Cuáles son los exámenes que previamente debe pasar una paciente? ¿En qué consisten? Eso es lo más importante. Cuando uno se va a operar, es como cuando un futbolista se va a preparar para hacer ejercicios para un partido de fútbol. Para operar nos preparamos, y para prepararse su doctor le va a pedir una serie de exámenes. Eso, le va a decir que lo vea el cardiólogo, que se haga exámenes de sangre, que vea su hemoglobina, su coagulación, si es diabético o no es diabético, si necesita ver cosas, si es hipertenso, si un examen de orina, va a buscar alguna infección hasta en la punta del pie para no operarlo. Claro. Y si todo sale bien, recién lo opera. Ahora, recién, doctor, es responsabilidad, es decir, no, claro, si alguien tiene en el examen previo no quedó bien, no salió bien, es responsabilidad del médico decir, discúlpame, pero yo no te puedo operar, no te vamos a operar. Claro. Claro, si encontramos una alteración de coagulación, es complejo, anemia, ¿no? No, o una infección, se difiere la operación. O el paciente ya no se opera. Para que le quede claro a los televidentes, en los centros estéticos, en las peluquerías, como dice Pedro, ¿hacen esos exámenes? No, si no lo hace un médico, ¿cómo? O sea, lo más importante que tiene que llevarse el público es que en un centro estético jamás se debe operar, jamás. Y una lipoescultura o liposucción solo lo debe hacer un cirujano, Adolfo, plástico. Vamos a hablar Ya, vamos a suponer que en la peluquería ya le dijeron, trae tu riesgo quirúrgico, todo perfecto. Ya, la paciente ya está ahí y le van a meter la cánula. Hay muchos riesgos, por ejemplo, cuando le sacan más grasa de lo que le deberían sacar, ¿no? Entonces, esa cantidad, esa medición son cosas que solo un doctor puede saber. Doctor, si me responde a eso, claro, por favor. Claro, no solo un doctor, sino un doctor especialista en cirugía plástica. Hay límites, hay normas, eso te lo da la especialidad y los libros, porque ya todo se estudia, ¿no? En general, solo podemos sacar hasta 5 litros de grasa. En personas muy bajitas va a ser un poco menos, en personas muy altas ese es el nivel. No podemos sacar de algunas zonas en especial porque no va a quedar bien. En un centro de estética jamás, porque esa, por ejemplo, no es una sala de operaciones. No es una sala de operaciones. ¿Y cuál es el riesgo mayor? Digamos que alguien ya se está sometiendo, exacto, equivocadamente a una operación en un centro estético. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los factores que hacen que esto pueda terminar lamentablemente o fatídicamente en una muerte? Puede haber, como dice Maritere, que saquen más grasa de lo normal, eso condiciona, puede ocasionar una hemorragia. Claro. Puede ocasionar algo que se llama shock hipovolémico, que la persona pierde demasiados fluidos y hay... Adolfo, una situación, doctor, tan grave como esa, ¿eso puede ser controlado en ese centro estético? Claro, la diferencia es que en una clínica se, claro, puede controlar. Hay medidas, hay otros especialistas, hay cardiólogos, emergenciólogos, que pueden intervenir. En un centro estético está solamente un médico que no está entrenado y está de repente no hay ni anestesiólogo. Eso. Estamos con su paciente, con una de sus pacientes. ¿Qué operación te sometiste? Una liposucción. ¿Una liposucción? Sí. Uh-huh. En su caso, ¿cómo fue esa liposucción? Porque ya estás bien, ya estás recuperada. ¿Pasó algo? No, todo perfecto, todo muy bien. ¿Qué le hizo? ¿Cuál fue? Hicimos una liposcultura de la barriguita, la espalda,
completas, retiramos hasta 5 litros, porque hay que acordarse que la lipoescultura o liposucción no es para adelgazar, no es una cirugía de adelgazar, es una cirugía de modelar. No podemos sacar demasiado. Si me viene un paciente de 90 kilos, no puedo operarlo, no puedo operarlo. No se puede operar. Y ahora vamos con Maritere, pero por favor, si me permiten, lo que le interesa también a muchos peruanos, ¿cuánto me va a costar una operación estética, una liposucción como se debe, con un profesional en una clínica? Claro. ¿Cuál es el costo? El costo de la intervención es variable, pero imagínense todo lo que se necesita para operar. En un centro estético no hay máquina de anestesia, que es lo que se ve por allá. No hay resucitador. Todo eso tiene un costo. La educación del doctor que ha pasado más de 10 años preparándose para esto tiene otro costo. El costo, porque en una cirugía no hay una sola persona. A ver, sin dolor, sin anestesia. Doctor, sin anestesia, díganos cuánto puede costar. Estoy adelantando para que no se sienta mucho. Se necesita cirujano asistente, enfermeras, técnicos. Todo eso en una clínica podría empezar el precio y muy bajo para una lipoescultura o una liposucción pequeña. Está diciendo por pedacitos. De 5.000 soles. 5.000 soles es un precio. 5.000 soles mínimo. Muy bajo. Muy bajo. Adolfo, solo un dato, doctor. A propósito de lo que usted está comentando, la persona que ha fallecido esta semana, lamentablemente, esta madre de familia, le estaban cobrando 2.200 soles por toda la liposucción. Y eso es más o menos $700. Y aquí comentábamos que eso de ninguna manera podía cubrir los costos básicos de la operación. Qué bueno que usted lo ha aclarado. Para que nos quede, evidentemente, sobre papel lo que esto significa. Muy bien. Y sí decirles, claro, finalmente... el costo es mucho más alto. Claro que sí. Finalmente decirle a las pacientes, usted coincidirá conmigo, por más que su tratamiento, el que ofrece, es la liposucción. Si una mujer no tiene hábitos sanos, por más liposucción que se haga, esta situación se va a revertir inmediatamente y va a tirar su plata a la basura. ¿Sí o no, doctor? Coincido completamente contigo, pero siempre con una tingencia. ¿Cuál? Ahora hay láser, las células grasas después ya no se reproducen. Pero lo que sí hay que decirle a todos los pacientes reproduce, es que si se dedica a comer... Atingencia, no se reproducen en la zona donde se han sacado, pero se reproducen en otras zonas del cuerpo. Entonces de ahí venimos las mujeres deformadas, porque le limpiaron todo esto. Acá no se reproducen, pero la grasita empieza a salir por acá, empieza a salir por acá, empieza a salir por atrás y deformada. ¡Qué horror! Total. ¿Es cierto o no es así? Eso es cierto y por eso vemos a gorditas con cintura. Gorditas con cintura, pero con una espaldota. O bien acinturadas y una caderota, porque la grasa tiene que salir por algún lado. Ya no viene acá, se ubica en otro lado y empiezan las deformaciones. ¿Y cuál es la recomendación? La recomendación es que si se desea operar, no es una cirugía para adelgazar, es para formar, pero después que mantenga un nivel de vida, de ejercicios, de actividad física, de comer bien. Nada más. Muchas gracias, doctor. 2.000 soles. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la clínica. Muy ilustrativo. Gracias, doctor, por su ayuda. Esto nos ha ayudado muchísimo a entender, y además que eres una experta en el tema, ya nos dimos cuenta. Por supuesto, porque he visto un montón de amigas que han hecho y después terminan peor que antes. No sé, digo, ¿qué van a decir tus amigas? Hay que decirle la verdad a las personas, y el doctor ha sido muy claro. Muy claro ha sido el doctor. Muy bien. Las amigas se están llamando, Maritere. ¡No me delates! Nos vamos a una pausa. Brevísima pausa.